Con la rueda de prensa del entrenador del Club Deportivo Tenerife, el señor don José Luis Oltra. Recuerden asistencia al encuentro de hoy, 10.180 espectadores. Y próximo entrenamiento mañana a las 10:30 en el Mundialito. Preguntas, por favor. Bueno, pues con la que tengo, cara de pocos amigos. Mira, yo creo que el equipo ha salido muy bien al campo. Y si me apuras, los primeros 3 o 4 minutos no me han gustado nada, ¿eh? Pero a partir del minuto 3 o 4 que nos hemos hecho con el mando del partido, hemos sido netamente superiores al rival. Hemos llegado, hemos generado, hemos finalizado. No te estaban llegando, tenías el control del juego, el control del partido, dominio. Pero esta película, pues, la he visto. Nosotros somos un equipo que entre área y área solemos jugar bien. Y la primera llegada, que es el primera acción a balón parado, que no es ni tan siquiera en acción a balón parado, es en segunda acción a balón parado. Bueno, pues acierto el rival, error tuyo. La cuestión es que te condena, te lastra y engrosamos las estadísticas negativas porque vuelves a tener que jugar un partido en contra del marcador ante un buen equipo que con espacios es bueno. Tienes que volver a arriesgar, a quemar naves, a poner a gente por delante, a desequilibrar un poco el equipo. Y en la segunda parte lo hemos seguido intentando, hemos seguido generando, hemos seguido llegando. También ellos con espacios en la segunda parte nos han generado alguna más, porque obviamente un equipo muy volcado, pues cada transición con mucha gente por delante de balón y tal, pues te hace o te puede hacer daño con futbolistas de nivel, pero hasta el final hemos estado vivos y metidos y yo creo que la gente no se va descontenta, pero la gente lo que quiere es que ganes y a nosotros pues nos cuesta mucho, como digo, las áreas, la concentración y la contundencia en las áreas, el acierto en las áreas. Cualquier error, por pequeño que sea, te hace jugar en contra del marcador, te lastra, te penaliza y nosotros no hemos hecho un partido fuera de casa así, lo hemos ganado. No lo hemos hecho. Partidos donde no lo hayamos merecido y hayamos ganado fuera de casa es que no hemos ganado, ni cuando no hemos merecido ni cuando no lo hemos hecho. Siempre cometes algún error también que te condiciona y ya tienes que ir otra vez a remolque y es complicado. Pero bueno, creo sinceramente que más allá de esta lectura, que creo que es la realidad, creo que no puedo decirle nada al equipo porque lo he intentado, creo que hemos propuesto, creo que hemos tenido, hemos llevado el peso del partido, hemos generado más fútbol y más ocasiones y más llegada que el rival y bueno, no puedo reprochar nada, al contrario, y además a la gente sobre todo, como siempre, agradecerle porque desde la primera parte, incluso con el gol, han estado con nosotros, nos han ayudado. Hoy no hemos tenido la reacción en el marcador, sí en cuanto a intención, no en el marcador, pero la gente ha estado fenomenal todo el partido y esto es digno de agradecer. En la victoria lo agradeces mucho más y en la derrota creo que hay que decirlo igualmente porque también es digno de mención y de agradecimiento. Buenas noches, José Luis. Me costará explicarlo, igual que a mí me cuesta ser original en las preguntas en días como hoy, pero la de Borja Lasso, la de Malva, sí, la de Suso, la primera parte, la de Suso, la segunda es clarísima. La pregunta es, ¿se puede hacer algo para trabajar esto, para mejorar, o esto es lo que hay y con esto tenemos que arar hasta final de temporada? No, yo me niego, Ramón, a decir esto es lo que hay, porque además si lo dijera, no sería bueno para el equipo y no sería bueno para mí. Yo soy el primero que tengo que creer, que levantarme y que mañana volver a insistir y a perseverar. Yo llevo mucho tiempo diciendo que nos falta ese puntito para ¡pam! Hoy era otra vez un momento importante para ganar y para pues bueno, tener mucho más margen y para un buen equipo. Bueno, son las dinámicas. Realmente no es una cuestión de fútbol, no es una cuestión de... Es una cuestión de eso, de acierto, de precisión, incluso de carácter en algunos casos, pero me niego a pensar en que esto es lo que hay y no. Creo que a nosotros nos queda seguir trabajando, seguir proponiendo cosas y tareas para mejorar lo que podamos mejorar en el día a día y que en algún momento, pues
por un lado la fortuna, por otro lado el acierto y por otro lado ese espíritu de verdad, de convencimiento personal y de atrevimiento y de convicción a nivel individual al servicio del equipo, que demos ese giro. Y nadie comentó tampoco que fuera a ser sencillo, 9 partidos, a pelear cada partido, a levantarnos rápido y a trabajar para ganar en la semana que viene en un campo complicado como todos los de la categoría, que es el Rayo Majadahonda. Sí, la diferencia con otros partidos es que cuando yo he hecho referencia a un paso atrás, ha ido más en el sentido de la forma de competir o de hacer un partido, pues ya sabéis a qué partido siempre hago alusión a los mismos, ¿no? Córdoba, incluso el propio Numancia de los recientes, Oviedo allí, Numancia también allí, Mallorca allí, partidos donde hemos dado verdaderos pasos hacia atrás porque no hemos estado bien. Hoy creo que el que sea objetivo y analista, el equipo se le puede decir poco en cuanto a propuesta, en cuanto a forma de competir y a generar y a intentar. Es que es muy difícil de decir un porqué conforme estaba el equipo jugando que la primera parte te vayas perdiendo, ¿no? Porque que luego la segunda parte, pues incluso al final te digas un 0-2, pues bueno, dices, bueno, es que te han enganchado en una contra, con espacios, arriesgando, que tampoco hubiera sido justo, porque es que, como dice Ramón, la de Suso, remates de Coniglio, llegadas, saques de esquina, hemos jugado en su campo y hemos tenido el balón y el peso, y ellos solo han aprovechado 3 salidas, que han sido alguna clara, pero no, incluso algunas se la damos nosotros. Y es que al rival, para hacernos gol, una acción a balón parado de un córner que se puede evitar, la más clara de ellos, que puede ser la que tapa Dani, viene de un doble resbalón, no una jugada trenzada del rival. Por eso hago alusión yo a, ni tan siquiera eso es una contra clara como alguna que han tenido de una acción a balón parado con mucha gente metida dentro del área donde el despeje les cae a ellos y permite que el equipo salga, y como son rápidos, son gente buena, que tienen buenas conducciones, pues te pueden hacer daño. Pero es que yo no he visto a un Sporting superior hoy, ni mucho menos. He visto un Sporting que ha ganado. Y hay que darle la enhorabuena y felicitarlo y desearle lo mejor como a todos los que se enfrentan a nosotros, ¿no? Pero yo he visto un Tenerife que en líneas generales, en fútbol y en todo, ha sido mejor que el rival, y lo único que le ha faltado es el gol y no cometer un error que te haga jugar por debajo, que te haga jugar de una manera diferente a la que probablemente tendríamos que jugar cuando jugamos de locales, ¿no? Buenas noches, mister. Comenta, el equipo lo ha intentado hasta el final, con corazón, con fútbol. Lo de casi siempre, que parece que lo intenta y que nunca lo consigue. Otras veces sí lo ha conseguido con remontadas como Osasuna con Alcorcón, pero llega a pensar en algún momento en decir, pero ¿y ahora qué hago? Si he hecho de todo y a veces no me sale, o la mayoría de veces no ha terminado de salir. ¿Lo llega a pensar en algún momento en decir, qué más puedo hacer yo? No, siempre tengo más cosas que hacer y vuelvo a lo mismo. Si algo me da todo, mi manera de entender la profesión, incluso en el sitio donde estoy, y luego que no hay otra manera, trabajar, corregir, potenciar, mejorar y sobre todo, pues eso, persistir y perseverar, que es la única manera de con trabajo, con esfuerzo y con ganas. Y bueno, pues si entiendo que tengo que modificar alguna cosa más, pues lo haré, hacer algún cambio, pues lo haré, si tengo que dar continuidad y confianza, pues lo haré. Yo le doy muchas vueltas cada semana y así lo voy a seguir haciendo, porque es mi manera de entender esto. Hola, mister. Yo no sé si has visto la jugada del gol del Cebón, la juego sagrado, pero parece ser que hay una mano, no sé si le da más o menos importancia, si la ha podido ver. Te soy sincero, me lo ha dicho ahora viniendo, que me he cruzado, que sabéis que a veces mis hijos hacen de recoger pelotas, y me he cruzado con el mayor y me ha dicho, el gol es mano, y me ha enseñado una foto donde parece que le da con la mano. A mí en el vestuario nadie me lo ha dicho, y luego pues son circunstancias
del juego. No hay VAR en segunda división y no sé, es una jugada marca individual, responsabilidad. Bueno, te pueden ganar la acción, te ganan la acción y la segunda acción, pues estas cosas. Ayer el que estuvo en el entrenamiento les hablé de este tipo de jugadas, incluso alcé la voz para que no nos volviera a pasar. Pero bueno, cuanto más lo dices, más te ocurre y más lo tienes que trabajar y más tienes que cambiarlo. Si es mano, pues bueno, por una circunstancia más del juego, que por desgracia últimamente casi todas caen en contra nuestra, ¿no? Quería preguntarle, mister, por los cambios, los dos primeros. ¿Por qué juntos? Y me imagino que tenía claro que quitando a Borja, el partido se iba a convertir un poquito más en un ida y vuelta, porque tenéis que perder un poco el control del medio. Sí, he dudado de, como otras veces, hacer los dos cambios a la vez o esperar a hacer primero uno. Tenía claro que evidentemente tenía que poner dos puntas solo por el mero hecho de tener presencia, aunque probablemente nos hiciera perder ese control, ese equilibrio que nos estaba dando Borja, pero habíamos perdido un poco esa claridad en la llegada y lo que quería es ya apretar, a ver si con balones al área, pues sobre todo Fernando y sobre todo yo creo que Nano con un punta al lado que le pueda hacer prolongaciones y tal, nos puede dar mucha llegada y por eso he decidido hacer los dos cambios a la vez. He buscado tener mucha gente con presencia, con gol, con que jugara por delante del balón, que estuviera cerca del área e incluso pues al final el último cambio es más de lo mismo, es acumular gente por delante. Otras veces te ha servido para enganchar alguna acción directa o segunda acción y poder remontar. Hoy ellos en el tramo final también han acumulado gente por detrás, han estado muy, muy sólidos defensivamente y muy juntos y muy organizados, y ha sido complicado. Lo cierto es que la derrota vuelve a sumir al equipo en la sensación de depender un poquito de lo que pase con el Extremadura, da un pequeño bajón, parece que con 7 puntos la cosa ya pintaba de otra manera. Una victoria de Extremadura por lo menos el equipo a 4 puntos. Un paso atrás, ¿no? De volver un poquito a la pesadumbre después de los 4 de 6 con los primeros clasificados, ¿no? Bueno, es un poco lo que preguntaba Joaquín. No solo es el Extremadura, hay muchos equipos implicados. Hay cierto margen, pero si ganan los de abajo, pues ese margen se reduce y nosotros tenemos que preocuparnos de ganar nosotros. Siempre lo he dicho, si ganamos nosotros, lo que hagan los demás nos va a dar más lo mismo. El paso para atrás es más a nivel de que te pueda entrar ese mirar de reojo otra vez para atrás, que por el juego, que creo que ha sido en líneas generales bastante bueno. Evidentemente toda derrota duele y por el momento pues está, pues duele también y duele mucho, pero insisto, levantar el ánimo de la gente, trabajar e intentar pues ganar el primer partido fuera de casa y todos los que nos queda por disputar. Una pregunta más, la última. Venga. Muy rápida. Parece que se ha visto por la tele, lo ha comentado algunos compañeros, incluso algún aficionado que lo ha visto. En el cambio de Naranjo parece que ha hecho algún gesto. ¿Le ha hecho algún gesto usted? No. Para que lo aclare, yo no lo he visto. No, lo niego. Es más, lo que he ido es a decirle que para mí estaba jugando bien y para mí ha hecho una buena primera parte. Siempre tiene cosas que mejorar, como casi todos, pero yo creo que él no esperaba a lo mejor ser sustituido, y entonces lo que le he dicho cuando, porque como tardaba en sacar el cartelón y tal, yo he sido el que le he llamado y le he dicho, para afuera que eres tú y tal, y se ha quedado un poco para, le he dicho, rápido, que vamos perdiendo, y entonces cuando le he querido explicar yo a él que no era por rendimiento, como Borja, no es cuestión de, hay veces que los cambios no son porque al que sacas lo esté haciendo mal o peor que otros de los que se quedan dentro del campo, sino porque entiendes que es el momento de buscar otras fórmulas, otros futbolistas, y a alguien tengo que quitar, y es lo que le he querido explicar, pero no me ha hecho ningún gesto, al contrario, José para eso es un chaval excepcional, no, para nada. Gracias.